Hola, soy la Ardipithecus ramidus. Ardi significa suelo y pithecus en griego significa simio, y ramid, que es raíz en el idioma amárico del lugar de Etiopía donde me encontraron. Pero prefiero que me llamen Ardi. Tengo una edad de 4.4 millones de años que corresponde al periodo del Plioceno, que comienza hace 5.33 millones de años y termina hace 2.59 millones de años, más concretamente al periodo Sancliense. Durante ese periodo la temperatura global media era posiblemente de unos 3 grados centígrados superior a la actual. Esta fue una época de cambios significativos en lo referente a la biodiversidad, tanto a nivel botánico como zoológico, ya que las plantas y animales comenzaron a ubicarse en las diversas regiones, limitados por las condiciones climáticas. También durante este periodo tuvieron lugar cambios muy significativos en la distribución de las masas de agua, un ejemplo de esto se encuentra en la cuenca del mar Mediterráneo que volvió a llenarse con agua procedente del océano Atlántico, dando así fin a la llamada crisis salina del Mesiniense. En el árbol de la evolución yo me sitúo en la familia Hominidae, en la subfamilia de los Hominini, en el mismo lugar que el Sahelanthropus, el Tugenensis, sin embargo, mi ancestro más cercano es el Ardipithecus cadaver. Se especula que mi especie es un ancestro directo del Australopithecus. Esta hipótesis me sitúa como el último pariente en común entre los humanos y los chimpancés. Mi especie se extinguió. Debido a la ubicación de los fósiles, los investigadores piensan que yo vivía en la zona del valle de Ewasch, en Etiopía, pero también se han encontrado fósiles en Kenia, que podrían pertenecer a otros miembros de mi especie. En los años 1992 a 1993 fueron encontrados unos maxilares, más tarde en el año 2005 se informó del descubrimiento de los restos de por lo menos 9 individuos en Asduma, al norte de Etiopía. Posteriormente en el año 2009 se dieron a conocer nuevos restos fósiles encontrados en el valle de Efar, donde se hallaron un total de 235 restos de por lo menos 36 sujetos de mis congéneres. Tras el descubrimiento de mi esqueleto casi completo se han podido resolver muchas dudas sobre mi especie, así, la forma de la parte superior de la pelvis indica que yo era bípeda y que caminaba con la espalda recta, pero el hecho que el dedo gordo, también llamado dedo oponible de mis manos y pies estuviera desviado hacia adentro, muestra que yo debía de caminar apoyándome sobre la parte externa de mis pies y que por lo tanto yo no podría recorrer grandes distancias. Otro dato en este sentido es que el arco de mi pie no es pronunciado, lo que de igual manera indica que me hubiera sido difícil el caminar erguida durante largas distancias. A todo esto, hay que añadir que mi posición craneal indica un cierto grado de bipedismo, pues la base de mi cráneo, que es de poco tamaño, se ubica justo sobre la columna vertebral, también mi pelvis, mi fémur y mi tibia indican bipedismo. La proporción de mi constitución física es en gran parte distinta a la de un chimpancé o a la de un humano moderno, lo que supone que estas diferencias se originaran después de una separación entre ambas especies. El tamaño de mi cerebro era aproximadamente de 350 centímetros cúbicos similar al de un chimpancé. Mi estatura es de aproximadamente 1.20 metros y pesaba alrededor de 50 kilogramos. En lo que se refiere a mi dentadura yo tengo semejanzas con los simios modernos, pero también unas características propias que revelan una relación respecto a los humanos. El tamaño de mis molares era relativamente grande en comparación con mis otros dientes. El grosor de mi esmalte era menor al del Australopithecus, pero mayor al de un chimpancé. Mis premolares estaban dispuestos de una manera similar a los del humano. Estas, entre otras características, indican que yo me alimentaba principalmente de vegetales, aunque también podía comer vertebrados e insectos pequeños, por lo tanto, yo tenía una dieta más omnívora que la de un chimpancé. Es posible que también me alimentara de frutos, nueces, huevos y de pequeños mamíferos. Cuando yo vivía hace 4 millones de años, Aramis era una selva frondosa atravesada por ríos y cauces de agua, muy semejante a un bosque muy húmedo sin llegar a ser lluvioso. La fauna estaba compuesta por animales como elefantes, antílopes, jirafas, dientes de sable, algunos tipos de monos y varias especies de aves. No hay evidencia de atributos culturales específicos. Sin embargo, pude haber usado herramientas simples similares a las que usan los chimpancés modernos como ramas, palos y otros materiales vegetales fáciles de manipular y también piedras no modificadas.